Numerosas movilizaciones tomaron las calles de Tegucigalpa y de otras provincias hondureñas en repudio al gobierno de facto. Para los manifestantes, el regreso de Zelaya no puede ser un tema de discusión. Nosotros creemos que la restitución del presidente no es negociable bajo ningún esquema. No queremos que haya impunidad para los golpistas. Queremos que haya una nueva constitución en el país. Hoy más que nunca se justifica. Y lo que estamos claros es que este país no va a volver a ser igual como antes. La derecha tiene que entender que el pueblo se organizó y está en pie de lucha para mejorar las condiciones de este país. Algunos manifestantes se mostraron desconfiados ante las negociaciones en Costa Rica. La única garantía que tenemos en la lucha, que tenemos en las calles y a nivel de todas las ciudades, hay 42 movilizaciones el día de hoy, mañana se radicalizan las movilizaciones, en eso confiamos plenamente. En la negociación tenemos algunas reservas porque el mediador no es de confianza del Movimiento Popular Hondureño. Él ha sido un enemigo del Movimiento Social Centroamericano, ha sido impulsador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no es un hombre de confianza. Ha sido un golpe de Estado que le han dado al pueblo hondureño, no al presidente Mel, al pueblo hondureño le han dado este golpe. Bueno, esperamos que haya la restitución del presidente porque es legítimo el golpe, es ilegal el golpe de Estado, fue abruptamente sacado del país, creemos que han violado, más bien ellos son los golpistas y creo que deben ser llevados en algún tribunal internacional. Los manifestantes continuarán en las calles hasta haber concretado el regreso de la institucionalidad.